230 denuncias menos de distintos delitos se registraron ante el organismo de investigación judicial en San Isidro del General durante este 2020 en comparación al año pasado. El distrito que tuvo mayor aumento de denuncias fue La Amistad, con 34 más que 2019. En un dato general de todo el cantón, de enero a noviembre de 2020, la cantidad de denuncias cayó en comparación a 2019 con 236 casos menos. Esto equivale a una baja de más del 10%. Cuatro casos son los que más se denunciaron en Pérez Celedón durante este año. El robo, el hurto, el fraude y el asalto nos reflejan ya las estadísticas en comparación con el año anterior. O sea, es una cifra bastante significativa que tenemos producto de eh, las acciones policiales que hemos tomado, las, las políticas de persecución criminal y por supuesto también al tema de pandemia que eh, nos está afectando. El robo a viviendas tuvo un incremento durante octubre y noviembre en Pérez-Celedón, aunque si lo comparamos con el año pasado, la cifra fue más baja. Un dato interesante en torno a los hechos en casas es que los días que más se presentaron situaciones fueron de miércoles a sábado y durante la mañana. Las zonas donde más se presentaron robos en viviendas fueron Lomas de Cocorí, Santa Cecilia y La Bonita.